¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. El TLC con China debe revisarse por el Congreso, advierte el economista Alejandro Inacochea, ya que los chinos tienden a la competencia desleal. Mientras que en Arequipa se produjo un terrible choque que dejó un muerto y 20 heridos, tres de ellos muy graves. En otras noticias, el poeta Tulio Mora presentó una recopilación de 700 páginas con poemas de la legendaria revista Hora Cero en Lima. En tanto, cineastas y exhibidores se enfrentan por anteproyecto de ley de cine en el Congreso. Estas son solo algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Luego de 7 meses de firmado el Tratado de Libre Comercio con China, el economista Alejandro Indacochea consideró que el acuerdo debe pasar por la aprobación del Congreso de la República, a fin de salvaguardar a sectores como el textil, que pueden verse afectados ante el ingreso masivo de productos chinos. Sí o sí, el Tratado de Libre Comercio con China debe de pasar por el Congreso de la República antes de ser revisado y entregado por la Cancillería. Así lo sostuvo el economista Alejandro Indacochea. Tratándose de un acuerdo tan importante, de un TLC tan importante, con lo que al 2030 va a ser la economía más grande del mundo, es importante que este TLC se le dé el alcance, la reflexión debida, y se ha evaluado y contemplado con todas sus salvedades con el Congreso. Salvedades relacionadas al costo de prendas de vestir. Para ello se debe de contar con los organismos adecuados que velen por la libre competencia y por las prácticas adecuadas a nivel de comercio internacional. Competencia sí, pero en condiciones reales. Si entramos a un TLC sin hacer estas salvedades, ¿quién va a ordenar? ¿Quién va a ir a poner las cosas en su sitio con al gigante chino? Una vez que ocurran, ¿vamos a viajar a China a ayudar a que ellos pongan la casa en orden? ¿O simplemente se incumplen las condiciones? Y hay una tradición de eso. Vemos, si revisamos la historia de TLCs, China ha incumplido promesas de inversión, hay problemas con el subsidio, la subvaluación de los precios de exportación de los minerales a los cuales llegan al mercado chino. Condiciones de trato, digamos, no adecuadas en comercio internacional. Si bien el gobierno anunció que a fines del año se concretaría el TLC con el gigante asiático, ello no será posible si es que pasa al Congreso. En ese sentido, Indacochea indicó que más vale ir lento pero seguro. Es decir, es necesario tomarse el tiempo para verificar las cláusulas del tratado a fin de tener una inserción comercial exitosa. Es importante que este TLC...